Bien amigos, este que está aquí es el router que vamos a estar utilizando en este video. Les voy a enseñar los settings básicos. Prácticamente aquí podemos soltar. Entonces aquí tiene un ajuste para cuánto va a salir la cuchilla. Por ejemplo, si le empezamos a girar, podemos ir notando que la cuchilla ya prácticamente no se ve. Si empezamos a girar de nuevo, aquí va bajando. Por ejemplo, una vez que la altura está lista, cerramos aquí y ya está prácticamente listo. Y el botón de encendido sería acá. ¿Qué pasó aquí? Ajá. Así mismo. Entonces, les quería enseñar esto que está aquí. Si lo vamos a sacar, este cover, hundimos este aquí y se saca. Esta es la punta que yo utilizo. Esa punta es de 15 grados. Esa es la especial para laminado, la que le deja la terminación bien. Así que nada, los dejo con esta información, que algunos me habían preguntado cómo se setea a la altura. Pues se setea al ancho que tenga el laminado. Del ancho que tenga el laminado, ese ancho le va a dejar. Por ejemplo, si yo voy a setear este, voy aquí. Y aproximadamente el laminado es de este ancho, así. Así que eso nada más le dejo. Ya está listo para usarlo. Bueno amigos, quería aprovechar para recordarles que estoy subiendo videos los lunes, los miércoles y los viernes. Así que si no te has suscrito a este canal, aprovecha un momentito, te suscribes, activa la campana de las notificaciones para que cuando yo suba un video, YouTube te avise. Y recuerda dejar tu comentario y comentar qué te parece este router, si tú utilizabas esta punta de 15 grados o qué técnica tú hacías o si no lo habías hecho. Pues nada, déjame saber en tu opinión en los comentarios. Y recuerda darle un buen like a este video y compartirlo.
Mira, amigo, una vez que uno pasa el router en estas esquinas, siempre quedan redondas. Si usted ve, mira, redonda, redonda, donde quiera que llegó el. Donde quiera que llegue el router ahí, va a dejar las esquinas así. ¿Lo ven? Ok. Ya yo lo hice. En el de acá, ya yo las he dejado así. Así es como verdaderamente deben de quedar. Lo hice con la lima. Así deben de quedar. Con la lima le vamos a dar en estas esquinas para que no quede así. Ya este está terminado. Bueno, ya estamos finalizando el video. En el siguiente video de este curso vamos a ver cómo se instalan las puertas de este gabinete, cómo se instalan los goznes, los handles y todo lo que necesitas saber para terminar este trabajo.